no sé, es como una utopía en alguna manera, porque es una fábrica en funcionamiento, adentro hay un centro cultural. Aquí todos tenemos el vestido igual, nadie más que nadie. Fue bastante dura la lucha. Cuando sentí que la fábrica estaba trabajando, te imaginas la alegría que me dio volver a ver en marcha otra vez. Te imaginas la alegría que era. Y bueno, de ahí, a partir de ahí empezamos. Unir como estos dos mundos, por ponerle un nombre, es como mágico. Una fábrica que está funcionando, hacer cultura, digamos, trajo montones de compañeros más que hoy están integrados, son casi 30 estables, permanentes en el centro cultural. Ya no solo en el teatro, sino que también hay música, hay plástica. Lo más interesante en la vida es defender los símbolos. IMPA es un símbolo de muchas cosas en la historia argentina.